can be there with it. Yeah. Hey, you can tell me shit. Hey, hey. You can be there with it. Hey. Hey. All right. So anyway, guys. But we're really not lit, though. So I'll give you that demo. Mira, le voy a decir todo lo que. Te voy a decir todo lo que. Todos los tigres, todos los mamichulas, todos los feos y todas las malditas feas que están en el maldito club, que prenden el teléfono para el Snapchat, ponen el filter del perrito que le gusta a Jay. Hey, sacándole. Ahora es el de los lentes. Oh, el flow de los lentecitos. O no, el de los corazones para las mujeres. Te ya lo sabes. Los corazones. En beso, le. Alca, le, diablo, le. Tú estás dando, todo el mundo le está meneando, pero así. Bajamos el celular. Cerramos el Snapchat, lo pusimos en el story. Bajamos a decir cuento todo el mundo. A decir cuento. Ni los crickets, dígame. So, ¿Qué tú crees de eso, Lito? Is the club now more of a, like, a thing? Que, yo salgo para la discoteca, compré una botella de X, X, no vamos a decir nombre porque no hay pauta por ustedes, denos dinero y lo pasamos. Un juguito, una Coca-Colita bacana. Coca-Cola, todo el mundo sabe que lo que es. Coca-Cola, mándanos los flow. Una vaina. Lo ponemos en Snapchat, la foto, Instagram, la foto que yo estoy popping. Yo fui, I'm popping bottles. Every weekend. Viste la velita, el fuego. Pero nadie está disfrutando, en verdad. Ok, so esto es lo que sucede. Déjame yo acomodarme. So esto es lo que sucede con la discoteca, right? So, hay cierta persona que salen para el bulto. Ya. Hay ciertas personas que salen para la velita. Normal. ¿Tú me entiendes? Hay ciertas personas que salen para decir, yo ando con tal cuero. También. ¿Tú me entiendes? Y hay gente que sale y dice, nigga, I'm gonna go out to party. Normal. ¿Tú me entiendes? Atención, los botelleros. Hagan las reservaciones conmigo, 201-920-0089. Alcalá de Buenos Aires. Y si está en Jersey los sábados, te tiro un papecho. Pero lo que sucede es que ustedes tienen que entender que hay gente que vive de eso. Del altitaje. Del altitaje. Y te voy a explicar por qué. Porque ese cierto altitaje les trae cierto beneficio. A veces. Pero te sube a un nivel al cual otra persona no puede estar. Porque te voy a ser sincero. No todo el mundo puede ir a Nueva York por traer 3 botellas. Yo no puedo. ¿Tú me I told you that. Yo podía hace 20 años. No todo el mundo. $6 for a bottle of Henny. Big. ¿Tú me entiendes? No todo el mundo puede decir, yo ando con 3 o 4 mamichulas. ¿Tú me entiendes? Pero aguántate. Yo ando con 3 mamichulas. No todo el mundo puede decir. Te la regalo. No todo el mundo puede decir, I'm about this life. ¿Tú me entiendes? So, cuando tú te presentas como una persona que explota 5 botellas, nada más por explotar. Nada más para ver esas 5 velitas salir. Y yo, ya va así. Yo pedí mucho, coñac. I'm about this life, nigga. Rap. Boss life. ¿Tú me entiendes? Y que ven una tipa que no puede mantener una botellita sola y dice, diablo, coño. Mira, dame negro. Yo, manegro, negro los sábados en la cámara que está tratando de pile botella. Vamos a tirarle al negro. Negro, mi amor, ¿qué tú haces? ¡Flo! Oh, pero mi amor, tú sabes, manegro. ¿Qué tú quieres beber hoy? ¿Tú me entiendes? Ya, esos son los flow. Hay mujeres que dicen, I'm strong, independent woman, yo puedo botar 20 botellas si yo quiero. Me explota las 20, 15 botellas. Diablo, coño, genio. A mi bolsillo. Yo conozco uno. ¿Tú me entiendes? Normal. Yo conozco uno. Normal. En Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, todas las redes sociales le dan un cierto nivel de presentación. La presentación que vamos ahí, es el fuetazo que te voy a mandar ahora. Pero a gente que no puede mantener. So, entonces, de cierta manera u otra, tú te sientes superior a aquel que te da el like. Ok. Pero chequea, te sientes superior a aquel que te da el like. Y mucho más. A que te deje el comentario, o sea, damn, man, you lit.
¿Tú me entiendes? Yo soy el fuerte. Esa es la razón de que mucha gente lo hace. Ahora, yo personalmente, yo soy promotor. Yo te vengo a ti la fiesta. Yo te vendo a ti lo que está sucediendo al final. Porque lo que yo encuentro en ley, tú quizás no lo encuentres en ley, pero quizás también lo encuentres en ley. Every day we live. Y digo también, coño, yo los sábados voy a arrancar para Alca. Porque la Alca es ley. Tú vas a arrancar para eso. ¿Tú me entiendes? La proporción va a invertir algún día. Yo, for real. Es para eso que vamos. Este sábado. Espérate, espérate. No nos tumbe los cuartos de nosotros, mamá. No todo el mundo quiere ir para Nueva York, maricón. Pero tú me estás entendiendo. Te estoy vendiendo algo. Que yo estoy de acuerdo, que hay gente que hacen así, mira, vamos a hacerlo nuevo, porque hay que hacerlo, porque fu, blue. Porque fulanito lo... ¡Estamos aquí yo, güey! ¡Qué maldito show, güey! ¡Pila velita, fu! ¡Pila botella, ra! Y cuando bajan el celular, dicen, hasta ahí llegamos. Mi gente, ¿cómo estaba la vida tuya que tú hiciste ayer? Sí, pero, lo que te voy a decir es lo siguiente. Si tú compraste tu botella, cosa tu velita. Aunque te aburrido, pero goza tu velita. Señores. Gózate tu botella. Si tú andas con 15, que... si tú andas con 15 cueros, si tú andas con 15 cueros que están durísimos, gózate tus 15 cueros, aunque sea nada más por fucking Instagram, porque tú no se la metas ninguna. So, antes que andas, también lo mate a todo. También está lindo. El ambiente lo haces tú, no lo hace la discoteca. Porque yo he salido con un par de gente, manega, que yo me doy más gusto con ellos que con una discoteca llena. Pues yo no gozo con esa discoteca. Y estoy de acuerdo contigo. Pero déjame ayudarte ahí. Claro. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que tú eres promotor? Que tú tienes que vender la fiesta. Claro, ese, sí. Metete en Instagram y en Snapchat es tu trabajo. Claro que sí. Eso es para que tú venga gente. Sí. A ti yo te entiendo. ¿Me entiendes? Lo que me quitan son... Vamos a decir que nosotros somos un grupo, que ninguno somos... ¡Los lambones! Estate quieto. Estate quieto. No lo vamos a alterar todavía. Estate quieto. Somos toditos y hay 5 más. Ah. Hay 3 botellas. Todo el mundo puso 50 pesos. Y lo que no pusieron es lo que es que hay, ninguno tenemos un peso. ¿Me entiendes? Entonces, yo, a mi flow, para que no salgan ustedes, para que la gente crea que yo estoy comprando a 5, yo solo, ¡fua! Flow, dame el... ¡Ey! 5 botellas. Quito el sonido, lo tumbo, y pongo 5 botellas en el snap. En mi Instagram story, 5 botellas. Mierda, Damián está comprando 5 botellas. Pero Damián no tiene un peso, compadre. Yo estoy vendiendo una historia. Después pongo que yo estoy bailando. No enseño que hay gente afuera. No me enseño el pedacito. Yo, que las mujeres, 3 tigres que están por allá. La mujer. El flow, yo estando con mujeres. Eso es todo el titaje, eso es mentira, pero yo no ando con nadie. Okay. Después tumbo esto, ¡plá! Allá están las mujeres todavía, yo estoy aquí, no le hago coro. Porque tú no puedes jalar. Porque no, que yo lo que soy, un Instagrammer. Un Instagram. Un Snapchatter, ¿tú me entiendes? Yo no sirvo para hablar con gente, yo no soy social. Lo mío es socio media, no socializar con la persona. Yo no voy a andar en la discoteca a bailar con la gente, no, tú no tienes que bailar, ¿verdad? Hacer el coro, güey, que lo que, estás bebiendo, tú estás lit, fufu, ¿me entiendes? That makes a connection, even though we're in the club, you connect. Ahora una pregunta. ¿Me entiendes? Te vas a dar algo. Cuando yo estoy tirando fotos, que tú sabes, yo bailo normal, yo no puedo, oye, yo puedo ir a la discoteca, mierda, no hay gente, está vacío, no hay cuarto para mí hoy, no me tocan, pero ¿qué yo hago? Ponen un dembow, ¿qué hace Damián? Me tiro a tirar mi paso, aunque yo me tenga un pie desbaratado. Porque yo estoy en la discoteca, ya vamos a disfrutarla. Claro que sí. Vamos a sudar, vamos a dar unos par de gozazos, La mujer me trae una bachatica, ¿entiendes? Vamos a disfrutar el momento. Jason está ahí, Jason, güey, estamos haciendo ¿tú me entiendes? Estamos disfrutando el momento. Está vacía la discoteca. Jason sale de mierda, I had fun. ¿Me entiendes? Hay gente que van, we lit, ponen una canción, Cardi B. Estaban hablando de Cardi B ahorita. Hey little bitch, you can't go to Cardi B, ponen a Romeo después, estamos hablando de Romeo también, ponen a Romeo y todo el mundo callado. Like mamá, mamá huevo está solo. Los tigres, que yo lo veo solo. En su canita. Tres mujeres solas, una bachatica, trata, habla, bájate la bachata. ¿Entiendes?
deja el bulto que, oh, I'm lit, I dance, I go have fun at the club. But you really on my Snapchat, on my Instagram, on my pictures, but when you see them at the club, you're like, nigga, you don't even move, bro. It's not fun anymore. It's more of a, estoy aquí. That's it. Fui a Opus. Estoy en Miami. We are live. ¿Tú me entiendes? Nosotros fuimos a Florida. Yo no subí un snap casi. Subí tres snaps. Estábamos en Florida por tres días. Tres snaps. Un snap a day. ¿Qué yo hice? Yo tenía mi cámara, ¿verdad? Yo hice mis vlogs. Grabé un poquito, yo hablando un ching de parate, hice un blog para mi YouTube channel. Para lo de Crispin Films. Y después yo disfruté con mi familia, mi circle family, que son esta, la gente blanca. La gente negra son number one. Gente blanca, number two. Y estábamos bebiendo, gozando en la piscina, tirando mi GoPro. No pensando, dije que yo voy a hacer un video. Lo que salió, salió. Pero estábamos disfrutando del Florida, ¿verdad? Tres días disfrutando Florida. ¿Qué yo quiero ir? ¿Y ahora? ¿Cómo yo hago? Mierda, ¿tenemos que ir para Florida de nuevo? No. ¿Verdad? No, yo lo pienso, sí. ¿Tenemos que ir para Florida de nuevo? ¿Por qué? Porque I enjoyed it. Pero pues vámonos, olvídate de eso, vamos. If you go to ver eso, and you didn't enjoy it, you're not going next week. Claro que no. Por más que tú pongas en Instagram que yo estaba diciendo beso lit, you wasn't lit for real. You lying. Me está hablando mentira porque tú pusiste en Snapchat que te traían tres velitas, tres botellitas de Henny, que son 50 pesos cada una. Vale, algo. Dame Snapchat que saliste para afuera, por sí. Fin. Eso fue todo. Ya, el bullying. Te cobraste bien. O de ver las mujeres, diablo. No, que tú te compraste una pinta que la vas a devolver el otro día. Uf. Con los tickets. Uf. Y no la subaste. ¡No! Y no la subaste. Jay, tú eres de los míos. Jay compra su vaina, es verdad. Jay se queda con la vaina. Mira, que le está gastando. Jay se queda con la vaina. Tú acabaste de dar las entrañas a un par de mujeres que van al clearance a comprar ropa para después volver al próximo día. Tú acabaste de matar a par. Vale, algo. Si la devuelves del clearance, no te quiero hablar. Lleva, ¿cómo se llama esa vaina? True Religion. Y gasta su cuarto. Jay compra Jordan. Y lleva a ver si lo mata los Jordan. Los Jordan están muertos porque yo lo veo a Jordan. Jay, lo explotaste, madre mía. Pero llega a su cuarto. Yo no tengo cuarto. Yo compro mi tele chucuchaki. Voy allí, compro un pantalón de chucuchaki. Un poletecito de chucuchaki. Una sola de chucuchaki. Y me veo caro. Ya. ¿Por qué? Porque soy Crispin. Llegan los flows. Y lo disfruto y lo exploto. Porque no hay cuarto y no voy a hacer bulto. O sea, ¿tú que yo el abultero? Lo abultero. No digas porque tú, si tú tienes dinero. Amigo, ahora déjame ese tema. Y tú, si tú tienes dinero y tú vas a la discoteca y explotas 5 botellas y la pones en Instagram y tú tienes dinero, tú estás disfrutando tu fiesta porque tú tienes dinero. Ahora. Las mujeres están ahí contigo porque están contigo. ¿Me entiendes? Está bailando contigo. Tú estás sentado y viene una mujer que te sienta ahí y te baila porque tú tienes cuarto, mamagüero. ¿No me entiendes? Ella va a bailar contigo. Tú te vas a disfrutar tu fiesta. Si tú estás roto, no hay un peso. Son 10 y ustedes están en 5 botellas. Eso quiere decir que 50 pesos cada uno. No hay mujeres. Oye. Y si hay mujeres, son de 18 para abajo. Dame un chance. Dame un chance. Tú dijiste algo ahora mismo. Dame un chance. Tú dijiste algo ahora mismo. Mira, que es lo que yo he dicho a cada rato. Mi hermano, mira, yo tengo un mensaje. Mira, porque, oye, esto me quilla. Esto me saca de quicio. Loco, yo lo quiero agarrar a un otro tipo, mira, darle una maldita galleta. Oh, oh. No, loco, porque es chillado que me tienen. Hermano, hay gente. Y puede ser lambón, lo que sea. Pero oiga, mi hermano, hay gente. Y no quiero decir nombres porque el negro conoce unos cuantos y son amigos de él. Hay gente. Yo no conozco a ningún tipo que sea roto y no anda conmigo. Somos conocidos. Hermano, conocidos también. Conocidos. Porque hay uno que va los viernes con un maldito DJ. Pues me quillan, loco, me quillan. ¡Pero di el nombre! ¿Ah? ¡Di el nombre, coño! ¡Dilo! ¡Di el nombre! Pues sí, como le estaba diciendo, pues yo no quiero empezar el problema. Si lo veo en la calle, no puedo mover dos, a mí me importa. Está bien. ¡Oh! Oye, el problema es lo siguiente. Que van, ven un grupo de gente, conocen a dos, graban la botella que no son de ellos. Ah, no, así no, bájale el flow. Yo no he visto eso. Yo sí lo he visto. Yo lo he visto, no lo quiero poner en medio, pero lo he visto. Graban la botella, mi hermano.
van a otra mesa, se fuman su chile de juca con otro grupo, oíste, y es con la cámara a todo el tiempo. Y no, lo que usted está diciendo es lo siguiente: el problema usted es con los lambones y los bulteros. Y los bulteros. Ya. Claro. Ahora, pregunta mía: si tú compraste 5 botellas, Damián. Yo. Tú compraste 5 botellas. De mi cuarto, de yo. Cuarto. Que dije, oye, Jason Hot, mi jojito, oye, 5 botellas a mí, yo, Gripín. Flo. Sí. Y llega fulanito. Que no te ha invitado. Que no te ha invitado. Pero conocido del grupo, conocido. Flo. No, la flu, flu, flu. Y hace así. Cla, cla, cla. Y tengo un par de fotos a la botella. Le tumbo el teléfono. No, no, yo no voy a hacer nada. No. Yo no voy a hacer nada. No. Oye, tú no me, goce. Tú no me estás oliendo a mí. ¿Tú me entiendes? Tú no me estás haciendo absolutamente... Porque yo sé que fui yo que la compré. Yo. ¿Tú me entiendes? Y cuando yo la compré, yo voy a hacer... El primer flow que yo voy a hacer es... Si yo la compré, la voy a hacer así. ¡Bum! Jason, ojito, Hosni, bebida. ¿Por qué? Estamos bebiendo porque nos ganamos unos par de chelitos. No estoy hablando que fui yo. Ya el bulto no está, porque ya somos nosotros. Es un grupo. Ya todo el mundo va a decir, mierda, todo el mundo se repartió. Entonces, el flow mío, vamos a decir que yo compré ese día, se le pasa a Jay, se le pasa a ti, se le pasa a ti. Mierda, entre toditos compraron las 5 bebidas. Mierda, son 4, 5 bebidas, ¿me entiendes? Cada uno pusieron 80 pesos. Cada uno hay cuarto. Hay cuarto ahí. ¿Tú me entiendes? El bultero hace esto. ¡Bam! Foto aquí. Sí. Y sale corriendo. Después vamos a tener un selfie con Jason. Pero que yo no sé si Jason estaba ahí antes. ¿Qué sé yo si Jason llegó ahorita? Entonces, ¿tú crees que la medida de eso es tomar video cuando se paga? Para saber quién pagó. No, no, no. Porque esos flow no son, no están. Porque no estoy diciendo que haga el bulto de que tú pagaste. Eso no es. Porque si yo digo, mierda, yo compré 5 botellas para vernos entre nosotros. Ya yo estoy haciendo. Yo soy bultero ahí también. Porque yo estoy haciendo el bulto que yo la compré. Aunque yo tengo los cuartos, yo estoy haciendo el bulto. Yo te lo voy a decir, puede ser el bulto o no. Yo te voy a decir, yo puedo ser bulto. El día que yo digo, oye, vamos a beber. Y yo ando con mi gente. Y ellos no tengo. Es que eso no es el problema. Pero el problema es lo que tú dices. Que hay otros que se te montan. ¡Ey, mi hermano! ¡Pero, marido, te loco! ¡Fua! Le tiran su foto a su botella. Mira, pongan atención. ¡Para que da crédito a quien compró la botella! No, no, no. Pongan atención. Yo, cuando nosotros estamos viendo, yo tengo una situación económica que no está. Yo, personal, todo el mundo sabe eso, de ustedes, normal. Ustedes compran su botella, ¿cuántas bebidas yo me bebo? Una o dos. ¿Por qué? Yo no compré bebida. Yo cojo un vaso, un set, tiro mi foto, y eso va por 3 vasos ya. Yo tengo el mío todavía. Yo no me voy a quejar. Yo compré botella. Y eso me dijo, oye, coge un chico. Gracias. Yo no voy a tirar fotos a botella, pero yo no he comprado botella. But the question is it little? No, that's the problem. I'm not. It's not little, nigga. The problem with the party. Cuando tú lo sudaste y la compraste, no, 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 no. The problem, the situation is that people say that they're having a lit time at the club, and they're really not. You know what I mean? Okay. Like, if we go. So why fake it, though? Because that's what social media is. Fake it till you make it. If you show that you have a Gucci shirt, Gucci belt, Gucci shoes, and True Religion pants. No vamos a poner tanto. No, no, sí, Gucci no, porque también Gucci es True Religion es homie. Los pobres no podemos comprar eso. ¿Cómo que? No, no, yo estoy poniéndote arriba. Yeah, yeah. ¿Entiendes? Tú te tiras una foto ni siquiera. Los Gucci shoes. Después, offer of the day, Gucci out. ¿Entiendes? Pues después, tú estás comiendo, tú pones el brazo, lobster, para reloj. Pero todas tus fotos son así. Un reloj diferente, un hotel diferente. Tú no eres bultero ya. That's your style of life. You're living like that. Okay. Okay. Que tú me digas a mí que tú tienes Jordan, vas con unos Drew Religion normal, no te estoy tumbando. Y después de repente, Gucci. Y vuelve con los Jordan después de los Gucci. How did the Gucci come about? One day, man, un offer de un día. So, lo que estoy diciendo es que hay que tener una cierta consistencia. Lo que you have to be. So, entonces, tú no puedes explotar 10 botellas un día y después explotar ninguna al otro. No. Deja para otro día, es verdad. Deja para otro día. Porque si tú vas a explotar 10 botellas en un party que lo compraste tú solo,
Eso quiere decir que tú puedes comprar 10 botellas la próxima vez que tú salgas. Ok, ok. Yeah. ¿Pero por qué? Porque that's in your financial range. That means that everything else is paid. Yo por eso, all of your responsibilities are done. Yo por eso compro una todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque si mi financial range. El día que me sacaste, como un día que pasó range. Reciente, le compré tres. ¿Tú es? No me hagas ese día. That's what I'm saying. Like, you have to. And the most annoying thing is saying that you're having fun and you're not. Because yo puedo, yo voy a una fiesta y yo no tengo un peso para verme un maldito trago. Pero yo estoy contigo, estoy con Jay, con Jason, con Jay. Sale Mariana, la mujer mía. Shout out to Mariana. Carla, Yomari, Paola, mami, Nuni. Se compró una botella, todo el mundo puso 20 pesos. Vamos a decir, ¿verdad? Todo el mundo se da un trago. Es un litro, por lo menos. No, todo el mundo se da un trago, normal. O sea, hay una juca, y la juca hay para el refill. Entonces, si vamos a comprar botella, vamos a dar un jucazo. Vamos a dar un jucazo, porque la juca dura más. Claro que un sí. Un jucazo, papá, todo el mundo está fumando juca normal. Se ponen una bachatica. We literally are enjoying being at the club. Tú estás bailando con mami, da el pecado. And instead of me recording myself, I'm like, mierda, mira Jolito, pa, pa, pa. You're enjoying your dance with mommy. I'm enjoying my time seeing you with mommy. That's having fun. Doing this, off another day, en beso. Y no me enseña nada. Después del otro, el otro se da. Wey, estamos bebiendo que si yo qué. No pauta. Estamos bebiendo que si yo qué. That's the reason why I don't Snapchat. Snapchat, I'll take a picture of the bottle that I bought or that we bought. And that's it. I'm not gonna pretend like I'm having fun. It's either if I'm having fun, I'm having not fun. Gonna that's be right. Snapchatting. That's it. Yeah, if you're having fun. Exactly. If you're having fun, you're not Snapchatting. Hey, los cuatro ahí. Amén. Se nos fuimos de aquí entonces. Amén. Bueno, vamos. En los bultos.